pues estamos aquí en Just Shoe Repair, aquí en Fontana, California. Pues todos recordarán que compramos los fenders para ponérselos al bandido. Así que ya se los van a instalar. Van a hacer un agujero en el chasis. Aclaro, eso no te va a debilitar el chasis ni nada por el estilo, para que ni empiecen los profesionales a decir cosas que ni al caso. Si usted no sabe, evítese comentar cosas porque lo voy a bloquear. No, es que a veces sí se pasan, oigan. Si los profesionales de aquí saben, no vamos a hacer algo que debilite al camión. Y nada más va a ser un agujerito, chiquito. Bueno, no tan chiquito, pero sí. Ya, mijo, trabaje. A él ya va a ser el escatracho. Saludos para todos los catrachos, saludotes. Cuidado que no te caigan los ojos, porque si no, imagínate, te vas a quedar ciego. Bueno, y estas, que son las que traía el bandido, me las voy a llevar para Forward porque un suscriptor me las pidió. Me las pidió, ya se puso los lentes. Sí, mijito, si no te cae de esa baba, ¿y para qué te platico? Rebaba o baba o requete baba. Bueno, el caso es que estas me las voy a llevar para Texas. Por ahí tengo el correo electrónico, ya saben quién es, porque yo lo que digo lo cumplo. Estoy trabajando en eso. Para que queden bien bonitas, bien hermosas. Traen a mi compadre Pablo ahorita. Que vamos a poner las letras nuevas del bandido. Porque se acuerdan que les comenté que se me había, con la presión del agua, me las botan. Y me dijeron que comprara clear. Y voy a comprarlo. ¿Ok? O sea, es una parte bastante gruesa y bastante difícil de agujerar. O sea, no es como agarrar un papelito y atravesarlo, no. O sea, ocupas herramienta especializada para poder hacer ese tipo de hoyos. Especial para hacer este tipo de trabajos. Esto que tienen ustedes aquí, esto es un imán que se pega al chasis para poderse amacizar y que se haga bien el hoyito. O sea, es una máquina especial. No van a agarrar un taladro de esos para poner un chilillo, o una tuerca. O sea, no vayan a pensar que con eso van a armar el hoyito. No, hombre, las de estos, ¿cómo se le llaman? Las brocas, se las van a cavar y nunca van a hacer el hoyo. El caso es que hoy en la mañana, donde descargué el Colton, un colega mío me lo encontré y me regaló ensaladas. Se llama la mula de seis, algo así, que es la como la del dominó. Y su camión se llama El Fantasma. El caso es que le dije yo, ¿por qué le dicen la mula de seises? Y me dijo, porque nadie la quiere. Y le dije, ¿y de veras nadie lo quiere? Y luego me dice, no, por eso no hice troquero. Así que un saludo a mi colega y muchas gracias por regalarnos estas ensaladitas. Miren nomás. Miren nomás, ensaladas, espinacas, no, hombre, qué chulada. Algo bien, miren, vienen con panecito, todo el bichote, verdura. No, pues ay, Dios me dio hipo. Algo bien. Dale, venga, sal. Ahorita nos vamos a llevar esto para repartirlo. Miren, ahí va quedando ya el fender.
está puesto ya. Cuando hicieron el hoyo, ya pusieron ahí la base. Va a quedar bien, perris. Y aquí va a llevar otra la abrazadera, esa de hijo. Correcto. Me gusta porque queda pegadita a la llanta. O si lo quieres más para arriba, lo puedo subir más para arriba. No, ahí está bien. No, yo también lo hago así porque se ve más. Sí. Que no haya mucho espacio. Se ve más bonito. Tomo sí. Cuando suben la bolsa para subir dos pulgadas más. Está bueno, hijo. Sí, porque si no al rato lo voy a traer pegado ahí a la cara. Y en una vuelta, adiós, Fender. Y voy a venirte a reclamar que atrás yo. ¿En qué quedamos, corazón? No, que lo estabas poniendo bien y que no sé qué. Cuando allá en medio media vuelta. No, una maniobra, valió el pende. Que jala bien. A ver, bien bonito. No, desde ayer me dijo Pablo Catracho, va a venir el bandido. El bandidote. Le tengo miedo. Estamos bien locos, siempre hay que hacerle al bandido, siempre. Cuando no echan es Juana. ¿Y qué es la comida típica de allá de Honduras? De Honduras, hijo. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho las variadas. No, ¿qué es eso? Tortillas de harina con frijoles, almejas. Ah, bien. Sí. Porque se vino del Toño. A veces estoy allá. ¿Tú también eres catacho, hijo? ¿O no tú eres? No, él es nacido aquí. Ah, no, tú eres ciudadano americano, ¿verdad? La comida típica, la baleada, sopa de caracol. Eso me ¿sopa de caracol? Mira, ya sabemos de dónde viene la canción. Entonces, ¿las baleadas, dices? Tortillas de harina con frijoles, aguacate, crema. Ya se me antojó tú. ¿Será porque no he desayunado? Okay. ¿Y ese que es pegamento el que le pusiste o qué? No, tengo que hacerle cuadrarlo y sacarlo y hacerle hoyos. Órale. Está bueno. Pues ahí va, hijos, ahí va poco a poco el proceso para que queden los fenders. Se van a ver muy bonitos, ya se la saben. Que todo lo que le ponemos al bandido pues es con todo el amor, toda la dedicación, para que siempre se vea más hermoso y más chulo y ande tirando rostro. Ay, pero bueno, para mí vamos a ir a San Diego, California, así que no se pueden perder los próximos videos. Andaremos en San Diego, mi San Diego. Los voy a llevar a Downtown San Diego, para donde está un portaaviones, y les voy a mostrar un poquito de mi bello San Diego, así que no se pueden perder esos videos. Dale, pues vamos a continuar con los... Pues bueno, vamos a ir a desayunar. Trajeron desayuno aquí en Yasmopo. Y vamos a ver qué vamos a desayunar. Me van a hacer una coquita. ¿Quieren una coquita o no quieren una coquita? Está a reventar el taller, ¿eh? Recuerden que ellos están en 14050 de la Yurupa Avenue, aquí en Fontana, California. Just a Ripper. Para que me ganen los vistos. ¿Ok? Dejen ver qué trajeron de comer. Y ahorita les muestro. Aquí estamos comiendo tacos de birria. Miren. Ahora no fue de mi birria. Pero está bien buena. Dice Juanito que es de chivo. Aquí está mi compadre, mira. Aquí está. Este chamaco me dijo la otra vez. ¿Cómo me dijiste? Grafitera, me dijo. ¿Cómo andaba grafiteando el bandido? Ya hace motores, ya hacen motores el muchacho. Ya hace. ¿Una coca para la dieta? No. ¿Para la dieta? No, para mí. Mira, ahí están todos. Ahí está el Dani. No falta el Dani. Mira, está enchilado. Dani, no es tan picosa como las que yo hago. Octavio. No te pongas de los muchachos, por favor. Están muy buenas las. Mira. Ahí anda la güera. La güerita. Panito. Laura. Estamos comiendo. La güerita. Miren, anda los tacos, ¿verdad? Ay, están. Están muy ricos. Vamos así, comiendo. Que estaba comiendo la mía, nomás que estaban fríos y la tortilla estaba más tostada y que así fríos, pues no. Miren, chicos, pero sí estaban muy ricos los tacos. Aquí está el taller, acá está el bandidazo. Miren, bueno, ya desayunamos, panza llena, corazón contento.
Ahorita lo más. Pues miren, vamos a mandar saludotes para todo el Valle Imperial. Aquí estoy con mi coleguita Agustín, que vino aquí a Yaza, que me lo atendieron bien. Ya le dije al compadre, porque si no, me lo deschongo. Sí. ¿Ya terminó? ¿Todo bien? Todo bien, ya con gorrita y camisa de aquí. Mire qué bien, que le vaya muy bien. ¿Verdad? Vamos a ver cómo nos va con el trabajo. Ah, usted échele ganas, pídale a Dios y verá que todo sale bien. Así es, Irlanda. Ándale pues, que ándale, pues. Le dejaron muy bien su troque y que Dios me lo acompañe. Sí, todo bien. Ándale pues. Mucho. Hasta luego. Haciendo criatura del señor. Esa estamos haciendo para poner aquí el bracket que va a agarrar la. O sea, el bracket, sí, ese negro. Este bracket. Negro ese. O ese. Ok. Esto va a ir aquí. Y aquí va el otro bracket que agarra la otra parte del fender. La parte que queremos poner. Y final. Final. Terminamos el trabajo. De un lado. Bueno. Ahí va, paso a pasito. Bueno, chamacos. Ya el catracho ya terminó. Vamos a quitarle lo que es el plástico para ver lo cromado, ¿sale? Ya te ayudo. ¡Era por los Paleri! ¡Yay! Me falta el otro todavía, ¿De allá, Eric? De allá se ve como que de aquí está un poquito caída. ¿De lejos? De aquí, de aquí, de la parte de aquí de atrás. De allá donde ¿de estamos lejos? Sentados se ve un poquito caída. A ver. Pues ponle tu liguez. Sí. Antes de que le peles todo. Ah, le puedo poner una garra, pero no es el problema. Sí se ve un poquito caída, ¿no? Allá. ¿Se ve poquito caída de la esquina? No. No, solo ya levantaste las bolsas. Lo que pasa es que tengo levantada una llanta, pero está a nivel. No, está a nivel. Pero igual. No, está a nivel, está bien. De todos modos, cuando tenga las dos. Pero esa porque está levantada la llanta, compadre. Pero no, es una trama, ya después la puedo. Ya nomás se da como. Te aventaste. ¿Para cómo le arrancamos esto de aquí? ¿Cómo? Vamos a sacarle todo esto de aquí. Hay que volver a aflojar la toma. No, pero va a quedar pedacitos, mejor los tocamos. Sí, mejor que tocarlo. Entonces, al otro lado, ¿sabes que primero hay que cortarle y luego ya lo aprietas? Sí, no es una escuela, pero sí, sí. ¿Qué cosa? Ahí. 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 Le dice. ¿Será esto natural? No, está no rayado. Ya salió rayado este fender. ¿Dónde está? No tanto, pero tiene una raya. No me simpatiza. Claro. Dime, lo puse yo, ¿qué tú crees? No, está bonito, hijo, pero te quedó muy bien. Déjame quitar esto para que se vea bien. Sí, aflójalo para quitarle todos. ¡Ay, está quedando bien perrisa! ¡Ay, cómo aquí está chinchi! Yo creo que nos pongo para acá. Pues miren, así quedó, miren. ¿Eh? Así se ve. Así quedó de un lado.